Muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos en esta subtransmisión, en el programa de Vencedores del Alcoholismo. Hoy estamos muy contentos de estar transmitiendo a través de nuestra plataforma en Facebook. Hoy estamos acá preparándonos para poder compartir junto con los compañeros que se encuentran acá en Zoom el tema La bebida mata nuestros sueños. Creo que es algo que vamos a poder aprender y que muchos nos vamos a identificar con este tipo de temas, así es de que no se mueva de su lugar, que en unos momentos vamos a ir arrancando, pero mientras esto se va preparando, vamos a preguntarle a mi amigo Axel de León. Ahí, Axel, creo que la bebida mata nuestros sueños. Hay sueños que tenemos como padres, que tenemos como hombre, también como empresarios, como ciudadanos, y que muchas veces la bebida se ha encargado de matarlos, de no dejarlos que se desarrollen. No sé qué opinas con respecto a ese tema, Axel, bienvenido. Buenas noches, Pastor, buenas noches a todos aquí en la sala y a todos los que nos miran. Pues la verdad es que es un tema muy interesante, es la verdad, lo que hace la bebida, yo le puedo decir, me acabé un taller, me acabé una familia, una empresa, tocamos fondo, ¿va? Lugares donde siempre creímos ser los grandes, ¿va? Y sí que nos llamaban señor, ahora ya no es el don Axel, ¿va? Porque ahora ya no lo tiene, pero fue a causa de la bebida. A causa de la bebida se ha perdido prestigio, se ha perdido muchas cosas que después, cuando uno se encuentra con el Señor, pues vuelve a levantar. Pero se ha perdido demasiado. Y perder una familia creo que es lo más doloroso que perder una empresa, que perder las amistades de los muchachos. Sino en la familia es algo que de verdad cuesta restaurar y a veces no se logra. Gracias, Pastor. Muchas gracias, Axel. Exactamente, creo que ese es el objetivo de este tema. Como bien lo decías, muchas cosas que se han perdido a causa de la bebida, y por eso les decía que muchos nos vamos a identificar con este tema, porque siempre hemos perdido algo. Axel mencionaba un taller, pero lo más importante, la familia. Entonces, la familia es un sueño que nosotros tenemos desde que éramos jóvenes, el poder formarla. Nuestro anhelo era poder cuidarla, pero la bebida se encarga de destruir todo a nuestro paso. Y creo que eso es lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero quería hacer esta introducción de este tema para poder saber a qué nos referimos con lo que vamos a hablar hoy, pero quería compartirles también, antes de todo, tenemos un recuento de lo que sucedió en nuestro evento de Vencedores del Hambre y del Frío en Zacapa. Sé que algunos lo han podido ver, otros aún no, pero queríamos compartírselos. Y quiero ver si lo tengo a la mano por acá para que puedan verlo. Mientras también lo están buscando por ahí, queremos invitarlos a todos los que en algún momento deseen. A veces, cuando uno deja de beber, como ya no visita a los amigos con los cuales se acostumbraba, ya uno siente que ya no hay a dónde ir, por ejemplo. Entonces, con quién compartir. Y entonces, hoy tenemos también allá en Casa Transformación lo que se llama Zona Cafetería. Es un lugar donde todos los vencedores nos reunimos la mayor parte de tardes a poder compartir experiencias, a poder edificar nuestras vidas. Creo que cuando compartimos nuestros puntos de vista, cuando compartimos lo que Dios está haciendo con nosotros,
Eso es bien importante y por eso es el motivo de que existe ahora Zona Cafetería, donde cada uno vamos a tener la oportunidad de poder tomarnos un café y poder platicar. Usted va a poder llegar a tomarse un café y poder compartir con... Siempre hay un vencedor o un grupo de vencedores ahí listos para poder platicar. De hecho, ya han llegado varios vencedores, así que lo invitamos. Estamos en la Segunda Avenida 9-68 de la Zona 1, Zona Cafetería, un lugar donde estoy seguro que, aparte de degustar un buen café, un buen pastelito, un buen pan, usted va a salir no solamente lleno corporalmente, sino también espiritualmente. Lo esperamos ahí en Zona Cafetería. Y bien, vamos a compartirles lo que sucedió en el evento de Vencedores del Hambre y del Frío, allá en Zacapa, donde fue familias enteras, ¿verdad? Fueron a compartir con esas personas que tenían necesidad. Así que... Hoy nos encontramos en la primer parada en Zacapa, el basurero. Ya estamos ayudando a algunas personas. Aquí en la parte de atrás van a poder observar un poco de lo que se está entregando, tamales y un poco de ropa a cada una de las personas que estuvo apoyando a través de la página de Facebook. Incluso al día de hoy, si usted quiere seguir apoyando, puede escribirnos en el botón de WhatsApp. Pero les dejo con estas imágenes para que pueda ver que la necesidad está en todos los rincones de Guatemala. Hay niños, hay jóvenes, adultos, personas que han sufrido de una pobreza extrema en Guatemala y también pues una desnutrición crónica. Así que si usted quiere ser parte de esto y quiere ayudar a través de sus donaciones, usted quiere ser partícipe de esas actividades, no lo duden en escribirnos, nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con usted. Bien, esto es lo que ha hecho la familia de vencedores. Algunas personas no pudieron asistir al evento por cuestiones de tiempo, cuestiones laborales, pero que colaboraron para poder desarrollar esto. Aparte, personas que están dentro de esta página, que nos están viendo, que no, muchas veces no pueden asistir, pero que también con su contribución están diciendo presente, y ustedes pudieron observar cómo estos niños viven en extrema pobreza en el basurero municipal de Zacapa. Realmente cuando uno está en esos lugares y puede percibir todo esto, no hay corazón que no se quebrante, que no sea sensible a lo que está viviendo
parte, es una sola parte de lo que es nuestro territorio guatemalteco, pero creo que lo más importante y lo que yo siempre le agradezco a Dios, como grupos de personas, grupos de hombres con sus familias, hace algunos meses, algunos años atrás, no tenían esperanza ni en ellos, y ahora pues llevando la esperanza a otras personas, creo que eso solamente una obra de Dios lo puede hacer, el poder sacar a la gente de Lodebar, de ese lugar de incomunicación, de ese lugar de soledad, un lugar como el que conocimos ahí en Zacapa, y el ahora poder llevar bien, de poder compartir de lo que a ellos Dios les ha dado con una persona más. Así que es de que si usted desea pertenecer a Vencedores del Hambre y del Frío, también puede unirse con nosotros. Próximamente estaremos dándole la siguiente fecha. Ya estamos programando la ida a Jalapa también, que va a ser el próximo departamento que vamos a visitar. Y ahí vamos a seguir extendiendo esta obra por todo el territorio guatemalteco. Sea parte de Vencedores del Hambre y del Frío. Y bien, entonces vamos a comenzar a platicar y a poder interactuar con respecto a este tema. Como bien les decía, la bebida mata nuestros sueños. Y la gran mayoría de personas, como les decía al inicio, nos vamos a identificar que durante, y no fueron meses, fueron muchos años en los cuales nosotros crecimos con un ideal, muchas veces lo trabajamos. Hay personas que iniciaron una carrera universitaria con todo el deseo de poder salir adelante, con el deseo de graduarse y ser alguien en la vida y ser alguien para una familia, conformarla y como bien les decía, cuidarla. Pero cuando la bebida o el alcohol se cruza en nuestro camino y se convierte en una enfermedad, realmente trunca la vida, no solo de la persona que lo ingiere, sino las personas que tiene alrededor. Y ese ha sido el caso de la gran mayoría de nosotros, porque así ha sido. Hay personas que han perdido empresas, como bien lo compartía Axel, personas que han perdido empleos, familias, ¿verdad? Y han perdido muchas cosas, valores, principios, miembros de su cuerpo, incluso, que han perdido a través de la bebida. Y salió a la colación este tema, ya que, por ejemplo, lo más evidente que he podido observar está que nosotros vemos ahí en Casa de Transformación Vencedores, cómo hay gente que han llegado como pacientes, pero cuando comenzamos a conocerlos y ellos comienzan a expresar su historia de quiénes son antes de la bebida, y realmente es impresionante cómo en ese lugar hay un gran cúmulo de talentos y de dones en esas personas que ahí se encuentran, ya que nos hemos encontrado con licenciados, obviamente hay electricistas, albañiles, carpinteros, hay pintores, y no estoy hablando de solo pintar casas, pintores en óleo, ¿verdad? Entonces, y así podría darles un gran listado, una infinidad de contadores, una infinidad de profesiones que están allí y que en algún momento se les cruzó la bebida, se convirtieron en alcohólicos y el alcoholismo truncó los sueños, ha truncado los sueños. Y hay jóvenes, muchos jóvenes, gente que viene de buenas familias, donde nos damos cuenta de que el alcoholismo no es si tienes o no tienes bienes económicos, si tienes o no tienes dinero, el alcoholismo arrasa con el que se le pone en su camino. Y entonces creo que más de alguno de los que nos encontramos hoy acá conectados en la sala de Zoom, como los que están en la plataforma de Facebook, y me gustaría que pudieran interactuar también con nosotros, ¿cuáles fueron los sueños que el alcohol truncó? Hay vencedoras de igual forma que sus sueños han sido truncados, como madres. Hay madres que,
que la PGN les han quitado a sus hijos porque el alcohol comenzó a destruirles la vida a ellas, y entonces por protección de los niños se los quitan, y así han estado sufriendo mucho porque no lo han hecho ellas porque quisieran verle el mal a sus hijos, sino porque uno cae en una esclavitud del mismo alcoholismo y adicción, porque el alcoholismo trae adicciones de drogas. Entonces, pero también hay esas madres que han perdido hogares a través del alcohol y muchos sueños que se han destruido, pero sé también que hay testimonios de personas que, gracias a Dios, el alcohol había destruido parte de sus sueños, pero viene Dios y los transforma a ellos, ¿verdad? Para volver a retomar esos sueños. Y a veces pareciera que ya en el ocaso de nuestra vida estamos tratando de retomar nuestros sueños y que es por gusto, de que ya el tiempo ya le pasó a uno, que ya no están las fuerzas suficientes para hacerlo, pero déjenme decirle que eso no es así. Por eso me agradaba mostrarles el video de Vencedores del Hambre y del Frío, que no es todo el equipo que lo conforma, es mucha más gente, pero que están ahí, tienen las fuerzas suficientes, familias, hijos, y están apoyando, queriéndoles servir a más personas. Y entonces también existen en Vencedores ese tipo de hombres y mujeres que, gracias a Dios, han sido transformados y ahora trabajan por un bienestar, por un futuro para un país, porque para eso lo hacemos. Nosotros hacemos la labor social para el bienestar de Guatemala, no el bienestar nuestro, el bienestar para Guatemala, obviamente a través de lo que cada uno siembra para poder compartir ese beneficio, Dios lo recompensa, pero nosotros lo hacemos también por hacer algo para Guatemala. Así es de que me gustaría que alguno de los que está en la sala de Zoom pudiera compartir junto con nosotros alguna experiencia, algún sueño que le fue truncado en su vida, o que conoce a alguien pues que le fue truncado en su vida alguno de esos sueños. Como bien les repito, uno va a esos lugares a repartir comida y encuentra doctores, licenciados, arquitectos, encuentra de todo en esos lugares, y es increíble, pero ahí están. Uno cuando a simple vista ve, pensará que ellos siempre nacieron así, que no tuvieron un día, un pasado, pero sí realmente han sido personas de bien, pero que el alcohol y las drogas los han tenido ahí esclavos. Así es de que, no sé, alguien quisiera compartir con nosotros parte de este tema, los sueños que han sido truncados a través de la bebida. Y vamos a ir viendo por acá. Vamos a ver. Y usted que está a través de la plataforma de Facebook puede ir compartiendo con nosotros. Ahí está Marvin Toscana. Adelante, don Marvin, desde Jalapa. ¿Cuál es su comentario con respecto a este tema? Buenas noches, Harry. Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de esta transmisión. Y es un tema bastante interesante. Y me gustaría comentar algo. Todos en su momento hemos sido afectados por el alcohol, y pues hablando específicamente de los sueños. Mi señor padre, panadero de profesión, pues uno de los mejores panaderos en el lugar de origen, de donde él era, Santa Lucía, Cotzumalguapa. ¿A qué me refiero con truncar sueños? No fue en una ocasión, fue en más de una ocasión en la cual él tuvo la oportunidad de tener pues más de una panadería, ¿verdad? El sueño de él era tener una cadena de panaderías, y no solamente ahí en ese lugar, sino extenderse a varios lugares del país, incluyendo la capital. Pero, ¿qué sucedió? A consecuencia de su alcoholismo, de esa enfermedad que le atacó durante muchos años, vimos cómo se fue truncando ese sueño en una, en dos, en tres y en cuatro ocasiones, al punto en que pues definitivamente nunca logró tener ni siquiera una sola, porque nunca pudo estar estable. Por lo cual, pues obviamente no solamente truncó el sueño de él,
sino de toda la familia, porque pues quién no soñaba con tener pues un negocio próspero, como lo era pues esa panadería que siempre él nos mostraba o nos contaba que él hubiese querido tener, ¿verdad? Entonces, como les decía, ese sueño que no solamente fue de él, sino se lo trasladó a la familia y pues definitivamente nunca lo pudimos ver realizado. Solamente Harry. Muchas gracias, don Marvin. Y sí, realmente, como bien les decía, uno viene viendo los sueños truncados muchas veces desde nuestros padres, nuestros abuelos, y entonces es una cadena que va siguiendo y muchas veces nos atrapa también a nosotros, como, y decía Marvin, negocios que se terminan. Yo he podido compartir con personas que han tenido sus negocios durante algunos años, pero tal vez no se han convertido ellos en alcohólicos crónicos, pero una gran parte de ingresos a ese negocio se han ido a lo que es la bebida, y uno que lo ha consumido sabe que esos números nunca son pequeños, siempre son números grandes, y que en el momento que se necesita, por ejemplo, que se necesita pagar esa renta, el momento que se necesita el pago a los empleados, en ese momento es cuando uno recuerda, porque uno puede engañar. Yo me recuerdo una persona, amiga mía, que me decía, puedes engañar a todo el mundo, pero nunca te vas a poder engañar vos mismo. Y es cierto, porque cuando ese dinero hace falta, uno sabe dentro de uno que ese dinero que se fue en bebida, en fiestas, en derroche, ahora es el dinero que hace falta. Y entonces el problema es de que en ese momento uno viene y quisiera que eso ya no sucediera, pero muchas veces no se puede, o uno ya no puede, ya no tiene el dominio para poder hacerlo como lo tuvo en algún momento antes de iniciar con la carrera alcohólica. Pero creo que, como bien les decía, más de alguno de los que estamos conectados o se conectarán a este programa en las próximas horas, se van a identificar con este tema, porque siempre la bebida nos truncó más de algún sueño. Yo la vez pasada hablaba con un joven que había estado durante mucho tiempo en noviazgo con una señorita de buenos principios, de buena familia. Era un prototipo de mujer que él deseaba, pero la bebida y las drogas hicieron que su sueño se truncara, porque todos los planes que tenían, por los cuales habían trabajado, habían hecho muchas cosas, se habían venido abajo, porque obviamente la señorita al verlo así, pues se dio cuenta que el futuro que le esperaba era ese, y entonces se truncó esa relación, y él terminó aún peor de como estaba al principio. Y así cada uno de nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones y sueños truncados, pero me gustaría escuchar a alguien más que estuviera en la sala de Zoom que quisiera contarnos, ¿verdad? Parte de su anécdota de lo que en su momento tal vez se perdió y lo ha podido recuperar ahora en sobriedad. No sé, algo que quisieran compartir con nosotros, puede abrir su micrófono y con mucho gusto le estaremos escuchando. Adelante, don José Sud. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Yo creo que este tema, o sea, el estar consumiendo o bebiendo, no solo afecta a un sueño, o sea, no solo económicamente, o una empresa, un negocio, también afecta en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo digo en mi caso por destruir mi hogar, pues. Pues yo creo que nadie se une a su pareja o se casa con la idea de pelear, discutir y llevar o tener un hogar o una familia para destrucción o problemas. Creo que nadie. Y sin embargo, yo creo que no soy la única persona que ha tenido esos problemas a consecuencias del alcohol, pues, porque en mi caso,
aún sabiendo que todo se estaba destruyendo. Yo no entendía, nunca logré entender, yo seguía en las mismas, no me importaba lo que me estaba causando, y no solo a mí, pues hablo también por lo de mi familia, mis hijos, y pues esas son las consecuencias del alcohol. O sea, trae destrucción totalmente de diferente tipo. Y en lo académico, como hice, yo creo que sí también, yo tenía la ilusión de trabajar y seguir estudiando en la universidad. Si quise, tuve la oportunidad. De hecho, tuve cómo ingresar a la Universidad de San Carlos sin hacer ningún examen de admisión, de nada, porque tenía unos amigos ahí y yo podía ingresar sin hacer exámenes. La idea era trabajar y pagar mis estudios, porque no, de mis papás ya no se podía. Sin embargo, yo conseguí un trabajo y en lo económico podía seguir estudiando. Pero en eso de recibir dinero, yo ya me involucré en esto con amigos de la misma empresa, que solo nos pagaban, era de irnos a tomar. Entonces, el tema de seguir estudiando, pues ya nunca lo vi, me gasté el dinero de cada 15 en puras fregaderas, en todo esto, y ya nunca quise seguir estudiando, ya ni vi la opción. Y entonces me pongo a pensar, si yo nunca hubiera tomado, quizá yo estuviera, sí hubiera salido quizá de, o si hubiera podido estudiar en la universidad, algo que no, bueno, ya no pude por lo mismo. Solamente. Muchas gracias, José. Gracias por compartir con nosotros esa parte importante, porque decía José, nunca hice algo y la familia se perdió. Y aquí nos damos cuenta que muchas veces con la bebida, algunos hemos tenido suerte de poder restaurar nuestra familia. Pero algunos no han corrido con esa suerte. Pero yo creo que si usted que está viendo esta transmisión, el alcohol o las adicciones en este momento ya lo mantienen en un conflicto en su matrimonio, es tiempo de poder hacer algo para evitar lo que el testimonio que nos compartía José, gracias a Dios, tiene ya un buen tiempo de estar en Vencedores. Pues usted lo ha visto ahí en las transmisiones, en los videos, está sirviendo ahí al prójimo. Entonces está retomando nuevamente el camino, pero como él les contaba, el matrimonio en su momento pues se destruyó. Si usted está en ese lapso, trate de hacer algo, un cambio a tiempo antes de que sea muy tarde. Para eso existe Vencedores del Alcoholismo, donde podríamos apoyarlo. Como bien les decía, tenemos grupos de WhatsApp donde usted puede ingresar. Ahora que existe zona cafetería, usted puede decir, mire, me gustaría llegar mañana a las 3 de la tarde y alguno de nosotros estaría ahí dispuesto a esperarlo para poder conversar, escucharlo y poder orientarlo a cómo dejar la bebida. Hay muchas maneras. Lo más importante es que uno tenga el deseo de poder hacerlo, porque mientras uno no quiera, nadie puede hacer nada. Entonces, mientras alguien más de la sala de Zoom se prepara para poder compartir con nosotros, voy a leer unos comentarios que están acá en la plataforma de Facebook, y usted comparta con nosotros ahí a través de esta plataforma su anécdota, su experiencia, qué sueños ha truncado el alcohol que usted ya no pudo recuperar, o sueños que parecían perdidos y que gracias a Dios ahora en sobriedad ha podido retomar. Ahí tenemos a Esteban Moino, dice bendiciones, saludos cordiales. Esteban, gusto de saludarte. Alberto Ren dice Dios los bendiga y sus familias, hermanos Vencedores, gracias hasta Escuintla. Marlene Arriaga dice bendiciones. Alberto dice gracias por llevar alegría y amor al prójimo. Mi amigo Carlos Castro Calaca dice bendiciones Vencedores, grupo número 8 presente, él está en el grupo número 8 de Vencedores. Ahí por eso les decía, si usted necesita un apoyo,
una orientación para poder salir del alcoholismo, puede presionar el botón de WhatsApp que está en la página y con mucho gusto lo vamos a agregar para que usted pueda ser orientado a salir de la bebida. Carles Martínez dice, saludos mis amigos. Está Gervin Alfaro, dice, Vencedores avanza, Vencedores no se detiene. Está Alex Marroquín, dice, exactamente, el alcohol bloquea cualquier plan o sueño que uno tenga. Y me ha pasado a mí, ¿verdad? Es como les repetía, todos creo que salimos identificados con este tema. César Tomás Ordóñez dice, buenas noches desde Chichicastenango. Saludos, César. Sebrin Mayén desde La Betania. Bendiciones, saludos, Vencedores. Tito Lemus dice, Dios los bendiga, Vencedores. Trinidad Jerónimo dice, cuando se empieza uno porque ya no puedo controlarme, ese es mi problema. Trinidad, si en caso ya estás en uno de nuestros grupos o deseas estar, puedes presionar el botón de WhatsApp, te podemos agregar, o bien si quisieras reunirte con nosotros en la zona 1, también podemos apoyarte en esto. Byron López dice, buenas noches a todos, gusto en verlos, gracias Byron, bienvenido a este programa. Sinaí dice, saludos hermanos, bendiciones y sigamos adelante en el nombre de Jesús, gracias. Alexis Gómez dice, saludos Vencedores, y mi hermano Sergio Hernández dice, está en el grupo número 1, dice, siempre avanza Vencedores. Y bien, entonces vamos a seguir compartiendo. Aquí está mi amigo Daniel el Travieso desde Coatepeque. Danielito, bienvenido al programa de Vencedores. Te escuchamos para que puedas compartir tu experiencia. ¿Qué tal, mi hermano Harry? Buenas noches para usted y para cada uno de nuestros hermanos que están en la sala de los privilegiados y los que nos siguen a través de nuestras plataformas interactivas. Pues bueno, hacía yo, mi pensamiento venía hace unos momentos y creo yo que un sueño truncado no solo es por el alcoholismo. Y voy a poner el ejemplo de mi señor padre. Tal vez no fue un alcohólico crónico, pero no solo su profesión de él, su profesión de mi señor padre es la tapicería, o sea, arreglar muebles, todo, ¿va? Pero él siempre ha soñado poner su taller, su propio taller, pero no se le dio. ¿Por qué? Porque no solo tenía el alcoholismo, sino que tenía el juego del azar, juego de cartas, tenía el juego del billar, tenía el juego, ahora ya salieron esas famosas máquinas de pelotitas, esas famosas máquinas de pelotitas. Entonces, lamentablemente, hasta hoy en día él no ha podido poner en su taller de su profesión. Y ahora mi persona, pues creo que sí, muchos sueños truncados. Primero hubiese querido llegar a la universidad y poder graduarme de Ciencias de la Comunicación Social, pero mi carrera alcohólica fue a los 19 años, entonces también no le puse asunto a mi estudio y muchas cosas, ¿verdad? O sea, también me identifico con el alcohol, pero
no solo el alcohol trunca sueños, también los juegos de azar, los que ya les mencioné. Y este, y pues, ¿qué más que agregar? Que la verdad es que yo le doy gracias a Dios porque primero mi señor padre ha salido del alcohol, mi persona que está luchando día tras día, ya por ahí nos vamos de pasito a pasito acercándonos a los 2 años y este, como dice el programa, va un día a la vez y todavía tenemos potencial para poder este, realizar algunos sueños que todavía están allí intactos, pero sabedor de que este, tuve que buscar ayuda para poder este, salir del alcoholismo, salir de las drogas. Entonces seguimos batallando en otra área, pero yo sé que Dios se va a hacer su obra y vamos poco a poco. Así que feliz noche para cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad de mi hermano Harry Galindo. Muchas gracias, Daniel. Gracias, felicitaciones ahí por tu perseverancia. También sabemos, hemos sido testigos de la lucha que has tenido para mantenerte sobrio, pero Dios ha ido e irá también recompensando y devolviendo esos sueños que en su momento fueron truncados. Y como bien lo compartías, aparte del alcohol, hay otro tipo de adicciones, drogas, juegos de azar. Todo eso produce una pérdida económica. Y recuerdo que una de las personas con las que yo compartí en una ocasión, un mecánico de muy buena profesión, o sea, muy buen mecánico, conocía su profesión al 100%. El problema era de que cada vez que él bebía o se descontrolaba, él vendía toda su herramienta. Vendía toda su herramienta y bebía 15 días, 20 días, y cuando lograba levantarse tenía que volver a comprar su herramienta, y como él decía, la herramienta le salía cara, y cuando él la vendía a al menor de la mitad de precio, y entonces era un ciclo donde él siempre estaba en ese impasse de tener que volver a comprar su, su herramienta, porque en un momento de bebetoria la iba a vender toda. Y así nos ha pasado a muchos. Y la idea de este, de este programa, como bien les repetimos, es poder decirte que los sueños no pueden quedarse para siempre, no se van a quedar truncados si tú te levantas. Si tú te levantas, las cosas van a cambiar. Y antes de cerrar con este programa, me gustaría escuchar, ya que estoy viendo que están desde Casa de Transformación, están conectados ahí donde está Edgar Chiquita, veo a varios ahí. No sé si alguien quisiera compartir desde Casa de Transformación con nosotros. ¿Qué opinan de este tema, su experiencia, de lo que han vivido? Ustedes son personas valientes que están ahí en Casa de Transformación, porque eso es de valientes. El decir necesito la ayuda y quiero internarme no lo hace ni lo decide cualquiera. Y solamente las personas valientes como ellos son los que están ahí, y estoy seguro que sus sueños van a ser restaurados y van a ser nuevos. No sé si alguien quiera compartir ahí con nosotros. Si no alcanzo a ver si está el pastor Víctor o alguien ahí que nos pudiera apoyar, los escuchamos. Ahí estamos, pastor Harry. Edgar Chiquita va a opinar. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Pues uno de los sueños míos fue, siempre quise, siempre anhelaba ir más lejos de ser un empleado, ¿verdad? Siempre fue uno de mis sueños y ya lo tenía, pues llegué lamentablemente. O sea, llegué a ser un microempresario, ya tenía 10 trabajadores y estaba ya casi un negocio ya formal, ¿verdad? Pero al no despegarme yo del vicio, poco a poco me vine para abajo, ¿verdad? Lamentablemente,
el vicio pues, me truncó eso porque tenía las puertas abiertas de muchos lugares de trabajo. Pues, gracias a Dios, el Señor me puso a un ingeniero que me recomendó por todos lados y estaba en mis manos, ¿verdad? Pero como no estaba bien con el vicio, así como dice el tema, se truncó mi sueño de seguir adelante teniendo trabajo, ¿verdad? Y poco a poco, pues, yo mismo me fui cerrando las puertas, pues, por el vicio, pues, que ya no lo pude dominar. Lamentablemente, me dominó, para ser honesto, pues, y me vine para abajo, ¿verdad? Se me truncó todo lo que tenía yo en proceso de ser un microempresario, ¿verdad? Cuando yo llegué a tener 10 empleados, iba a tener dos pick-ups directamente solo para trabajar, ¿verdad? Pero sí, realmente, esto, no le puedo echar la culpa a más que no poder, por estar con el vicio del alcohol, me vine para abajo, ¿verdad? Pero ahí estamos siempre pidiéndole a Dios y como igual, ¿verdad? Buscando ayuda y buscando un proceso para que podamos dejar eso, porque solo uno en la calle puede decir uno que yo puedo solo, pero realmente si uno no es honesto con uno mismo que necesita ayuda, siempre nos seguimos engañando en la calle, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios seguir adelante. Solamente, hermano. Muchas gracias, Edgar, y saludos a todos los compañeros que se encuentran ahí en Casa de Transformación. Un abrazo y muchos saludos para ustedes, animándolos siempre a seguir adelante en este proceso. Y creo que, como bien lo decía Edgar, una empresa, empleados, y a todos nos ha sucedido. Todos hemos perdido cosas, cantidades de dinero, bienes, tantas y tantas cosas que realmente cuando nosotros intentamos salir adelante, o tal vez ni lo intentamos, tal vez solo lo pensamos, eso mismo nos hace retroceder porque vemos todo lo que hemos perdido y decimos, bueno, ya se perdió todo. Aparte de que el alcohol es un gran depresivo, el alcohol no nos deja salir adelante, pero hoy quiero cerrar este programa diciéndote que muchos de nosotros, de los que estamos acá, así como Edgar y el grupo de vencedores que está en Casa Transformación, lo ha logrado o lo está logrando. Daniel decía, me estoy acercando a 2 años, y así cada uno está un día, un solo día a la vez, está luchando por salir adelante y por construir sus sueños. Y quiero cerrar, hay una escritura que está en el libro de Proverbios 6:31, y quiero leerlo en la traducción. Dice, el ladrón que es sorprendido robando deberá de pagar 7 veces lo robado de todo lo que tiene en su casa. Creo que cuando el alcohol, porque es una obra satánica, eso es evidente, y no es porque estemos o tenga necesidad de hablar de religión para decir que el alcoholismo y las adicciones son cosas del diablo, todos lo sabemos. Pero cuando ese diablo que ha utilizado las adicciones para robarnos sueños, para robarnos bienes materiales, para robarnos muchas cosas, dice que, y eso, ¿cómo es sorprendido robando? Es sorprendido cuando muchos de nosotros hemos logrado, a través de encontrar el camino, a través de encontrar la luz de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios, entonces yo un día reaccioné, como dijo el hijo pródigo, volviendo en sí, reaccioné y dije, ahora me doy cuenta que todo lo que me sucedió, todo lo que he perdido fue porque alguien me puso una trampa del cual caí y no podía salir. Entonces, lo sorprendí. Dije, ya sé que alguien me robó. Y dice que ese ladrón que es sorprendido robando deberá de pagar 7 veces lo robado. Y es por lo cual nosotros todos los días, un día a la vez, tratamos de mantenernos en sobriedad e ir creciendo espiritualmente. Y muchos hemos recuperado 7 veces lo que hemos perdido. Y no solamente estoy hablando en cosas materiales. Muchos están recuperando el respeto de sus hijos. Muchos están recuperando el respeto de la esposa. Están recuperando esa unidad familiar. Y a través de la
de la restauración que hay en esa persona, vendrá el tiempo de restitución material. Y eso es lo que tiene que suceder en tu vida. Esa es la buena noticia que quiero darte, que sí, el alcohol y la bebida han truncado tus sueños, pero sí puedes tomar la decisión de salir de ahí. Y creo que junto a todo ese grupo de hombres y mujeres que día tras día luchan por dejar la bebida, tú puedes agregarte. Dice, recuerdo este pensamiento que me dieron hace como unos 20 años cuando empezaba yo un negocio. Decía, el hombre tiene una sola oportunidad en su vida, una sola. O se lanza arriesgándolo todo para tomar la oportunidad, o simplemente se sienta a ver el paso de los triunfadores. Entonces, tú puedes hoy tomar una decisión o simplemente ver cómo otros se van recuperando, cómo otros van saliendo adelante. No, tú pégate a ese pelotón. Por eso te digo, hay muchas herramientas ahora. Están los grupos de WhatsApp, ahora hay reuniones presenciales, ahora puedes tomarte un café para platicar más de tu problema. Hay muchas cosas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir adelante? ¿Qué estás dispuesto a hacer para recuperar tus sueños? Esa es una decisión que queda en ti. El apoyo siempre lo vas a encontrar de Vencedores del Alcoholismo. Les agradecemos mucho a todos los que están conectados. Está Henry David, dice, Dios los bendiga grandemente. Charlie Nack desde Chimaltenango. Rosy Quiñones también está ahí conectada. Trinidad dice, gracias por leerlo. Quisiera que me recomendaran qué hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí puedes presionar el botón de WhatsApp que está en la página y nos pondremos en contacto contigo para poder apoyarte en lo que necesitas. Dice Charlie, cuenta, dice, yo he sido uno de los que ha vendido muchas veces mis herramientas para seguir bebiendo. Y sí, Charlie, a muchos nos ha sucedido esto que tú dices. Axel dice, es cierto, yo pensé no vender nunca nada hasta el día de hoy. No he recuperado mi herramienta y gracias a Dios tengo un amigo que me la presta, pero vendí mi barreno, mi pulidora, extensiones y solo Dios sabe cómo no vendí la máquina que me daba de comer. José Sud dice, el alcoholismo destruye todo hogar, trabajo, empresas, pero de este vicio solo Dios me sacó y gracias a mi Padre Celestial hoy estoy de pie y sigo adelante tomado de la mano de Dios. Y bien, decía Axel, nunca pensé vender la herramienta. Y un mi amigo hace algunos años me dijo, aún no le has pegado a tu esposa, bolo, no le dije, seguí bebiendo y lo vas a llegar a hacer. Y me dijo, ¿algún día has vendido algo tuyo? Todavía no, seguí bebiendo y lo vas a llegar a hacer. Me recordó ahorita que dijo Axel, nunca pensé vender mi herramienta. Si tú nunca has llegado a hacer lo que algunos han hecho y sigues bebiendo, te lo aseguro, sin temor a equivocarme 100%, que lo vas a llegar a hacer. Así de que con esto cerramos esta transmisión. Que Dios me los bendiga. Esperamos que tengan un feliz, bendecido fin de semana lleno de sobriedad. Y recuerda que Vencedores está para apoyarte y con mucho gusto podemos ponernos en contacto contigo a través del botón de WhatsApp. Bendiciones y hasta pronto.